Muchos amigos, compañeros del trabajo, me preguntan sobre las fuentes de la ley islámica. ¿Cuáles son las fuentes de la ley islámica? Principalmente, las fuentes de la ley islámica son tres. El Corán, la Sunna, son dichos, hechos y actos del profeta, y las escuelas jurídicas dentro del Islam. Principalmente, el Corán es el libro más sagrado para los musulmanes. El nombre completo del Corán es el Noble Corán, el Corán el Karim, es este. El Corán para los musulmanes es como el Tanaj, el Antiguo Testamento para los judíos, y como Cristo para los cristianos. El Corán es el libro más sagrado para los musulmanes. Si tenemos en cuenta de que hay casi 7 mil millones de habitantes en nuestro planeta, una quinta parte de la planeta son musulmanes, 1.500 millones de musulmanes. Por lo tanto, todos estos musulmanes leen el Corán. Por lo tanto, el Corán es el segundo libro más leído en la planeta después de la Biblia. La palabra Corán significa recitación y viene del arameo, Corana. Hasta hoy día, en nuestras misas, en mi país natal, Irak, del rito caldeo, todavía cuando queremos decir recitar, decimos Corana. Por eso la palabra Corán viene del arameo, Corana. El Corán es el libro más sagrado para los musulmanes, como hemos dicho. Por eso, traducir el Corán a otra lengua no es válido. No se permite traducir el Corán a otras lenguas. Hay que leer el Corán en su lengua natal, el árabe. Todas las traducciones del Corán, por ejemplo, este Corán, que es el más conocido, la traducción al castellano de Julio Cortés, no es válido. La primera traducción del Corán a otras lenguas fue en el siglo XII por Robert Cotton. Entre los años 1110 y 1160. ¿Qué es lo que pasó? Más tarde, durante muchos siglos, el Occidente pues, empezó a traducir el Corán a otras lenguas para entender el Corán. ¿Qué es lo que hicieron los teólogos musulmanes, especialmente la Fundación Fahd de Arabia Saudita, en el siglo pasado? Pues esta fundación empezaron a traducir el Corán a varias lenguas para que no cualquiera traduce el Corán a la lengua el que le apetece. Y una traducción fiable. ¿Por qué no se permite traducir el Corán? Porque dicen los teólogos con la traducción del Corán disfigura el sentido literal del Corán, porque el Corán está escrito en lengua árabe, y árabe muy difícil de entender. El Corán, según la sura 56, el versículo 77 al 79, todo aquel el que quiere leer el Corán o que quiere manejar el Corán tiene que hacer el wada o lavar la mano con agua. Tiene que ser purificado. Según el Corán, la sura 56, el versículo 77 y 78.
Es en verdad un Corán noble, contenido en una escritura escondida, que solo los purificados tocan. Por lo tanto, solo los purificados deben de tocar el Corán. El libro, el Corán, como hemos dicho, es un libro el más sagrado para los musulmanes. Es un milagro literario para los musulmanes. Mahoma no hizo ningún milagro en su vida. Según la traducción musulmana, dice la literatura del Corán, es un milagro. Y además, el Corán, el contenido del Corán son 114 suras o libros y 6.236 versículos. Hay suras largas, la más larga es la sura 2, la sura de la vaca, que tiene 288 versículos. Y la más corta, la sura 108, que tiene 3 suras. Todos los versículos o los libros, las suras del Corán, todos, según la traducción musulmana, son palabra absoluta de Allah, menos 3 versículos, que son la sura 53, 19 al 20, que según la traducción musulmana, estos son versos satánicos. Y sobre estos versos escribió el famoso escritor inglés Salman Rushdie su novela o su libro Los versos satánicos, y sacaron una fatua contra él, una fatua a muerte contra él. Y la verdad que los versículos, ellos mismos, los musulmanes mismos, dicen estos versículos son satánicos. ¿Cuál es la historia de estos versículos? Pues cuando vino Mohammed, en la época preislámica, los árabes preislámicos adoraban las imágenes y adoraban casi 360 imágenes al año. Y sobre todas estas imágenes había tres imágenes muy importantes: el Lat, el Manat, el Azza. Y cuando vino Mohammed, pues prohibió adorar estas imágenes. Un día Mohammed, siempre Mohammed en sus predicaciones, pues negaba adorar estas imágenes. Un día subió a la montaña, bajó de la montaña y trajo estos tres versículos y dice, la sura 53, del 19 al 21, y dice textualmente: ¿Y qué os parecen Al-Lat, Al-Uzza? Y ahora Manat, la tercera, para vosotros los varones y para él las hembras. Las historias de estos tres versículos, antes del Islam, en la época preislámica, los árabes adoraban las imágenes y según la traducción dicen que los árabes adoraban 360 imágenes, una imagen al día. Y sobre estas imágenes había tres, los más grandes: Al-Lat, Al-Manat y Al-Uzza. Cuando vino Muhammad, prohibió adorar estas imágenes. Además, insultó estas imágenes también. Un día, y siempre en sus predicaciones, negaba para todos los musulmanes adorar estas imágenes. Un día Muhammad vino y dijo estos tres versículos alabando estas tres imágenes. Todos los musulmanes dijeron: bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Estos ¿qué hacemos con estas imágenes? ¿Lo dejamos? ¿Volvemos a adorar? Muhammad oyó este run-run dentro del pueblo musulmán, subió otra vez a la montaña y bajó y dijo: me ha colado Satanás. Pues Satanás pudo cambiar la voz, según la voz del arcángel Gabriel, y le coló estos tres versículos. Por lo tanto, según la traducción musulmana, todo el Corán, los 6.236 versículos, todos son palabras absolutas de Allah, menos estos tres versículos que son versos satánicos.
Y sobre estos tres versículos, Salman Rushdie, el escritor inglés famoso, hizo su novela y sacaron una fatua a muerte contra él. Y yo no sé para qué esta fatua, porque ellos mismos dicen que son versos satánicos. Además, el Corán, según la traducción musulmana, fue transmitido a Muhammad en cuatro épocas. La primera época fue cuando Muhammad vivió en la Meca, desde el año 610 hasta el año 622. Estos son las suras mequís. Y luego Muhammad, cuando se escapó de la Meca, se fue al Medina, en el año 622. Esta es la segunda etapa, son los versos del Medina. El año 630, Muhammad conquistó la Meca y volvió a la Meca. Del año 630 al 631 es la tercera etapa y ahí también recibió otras revelaciones. Y la tercera etapa también, versos mequís. Luego volvió a la Meca hasta su muerte en el año 632 y la etapa también de Al-Madina. Todo el Corán, los 114 suras, son traducciones judías y cristianas. El dos tercios del Corán son historias bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento mal contadas. Porque si comparamos las historias de los profetas en la Biblia, el Corán no tiene nada que ver. Son totalmente diferentes de la Biblia. ¿Cómo se escribió el Corán? Esta es una historia, la verdad, merece mucho conocer. Muhammad, según las traducciones musulmanas y también según el Corán, en la sura 29, el versículo 28, todas afirman con certeza que Muhammad era un analfabeto, no sabía escribir ni leer. Según la traducción musulmana, Muhammad recibía los versos del Corán oralmente del arcángel Gabriel. Y cuando escuchaba un versículo Muhammad o una sura, bajaba y lo transmitía a sus seguidores y lo llevaban todos oralmente. En la vida de Muhammad, el Corán no fue escrito, fue todo transmitido oralmente. Algunos seguidores de Muhammad que sabían escribir y leer, escribieron algunos versos del Corán en algunas tablas de madera, piel de cabras o hojas de las palmeras. Y fueron guardadas, pero no fue escrito todo el Corán. Algunas partes del Corán fue escrito en la vida de Muhammad. Cuando murió Muhammad en el año 632 y ya luego empezaron las conquistas y tantas guerras, murieron muchísimos conocedores del Corán o los que llevaban el Corán de memoria. El Corán fue escrito en la época del tercer califa ortodoxo Otomán Ben Affan. En el año 650, Otomán vio que con la expansión del Islam en toda Mesopotamia, el norte de África, y había muchísimos dialectos en aquel tiempo, pues muchísima gente empezaron a recitar el Corán de otros dialectos y también muchísimos conocedores del Corán han muerto por edad y también por la guerra. Entonces, Otomán decidió escribir el Corán. Otomán era de las personas el que tenía el Corán, parte del Corán escrito. Ali también sabía escribir y leer, también tenía una parte del Corán escrito. Y Omar bin al-Khattab también, el segundo califa ortodoxo, también tenía una parte del Corán escrita. Otomán, ¿qué hizo? Mandó a traer todos los Coranes escritos y llamó Zaid bin Thabit, que era el secretario
personal de Mohammed y el mejor conocedor del Corán. Con Zayd llamó también otros siete personas también conocedores del Corán y mandó a escribir al Corán. Otomán vio de que hay diferencias de las escrituras. ¿Qué hizo Otomán? Pues eligió el mejor, es del Zayd bin Thabit, y ordenó a quemar todos los Coranes. Y ordenó también a copiar el Corán y mandarle a todas las ciudades más importantes en el Corán. Todos los musulmanes dicen que el Corán que tenemos hoy día es el mismo Corán de la época de Otomán. Y yo digo que no. ¿Por qué digo que no? Por sencilla razón, por la diferencia de la escritura. En la época de Otomán, en el año 650, el árabe no era el mismo árabe el que tenemos hoy día. Era un árabe antiguo, árabe que no tenía vocales ni tenía puntualizaciones. ¿Qué quiere decir puntualizaciones? Hoy día, en las letras árabes, hay muchas letras que son parecidas y se pueden diferenciar por los puntos. Por ejemplo, aquí es la B, el punto está abajo, la T, dos puntos arriba, la C, tres puntos arriba, la N, un punto arriba, la I, dos puntos abajo. Antiguamente no había puntos, por eso se escribió el Corán en esta época sin puntos. ¿Qué es lo que pasó? En el año 705, un gobernador de Irak, que era un tirano, el Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, ordenó a hacer las puntualizaciones de las letras para diferenciar entre las letras. Además, llamó los mejores filólogos árabes en aquel tiempo, uno que se llamaba Yahya bin Asim, el otro el Khalil bin Ahmed al-Farahidi y Abul Aswad al-Du'ali. Estos tres eran filólogos y hicieron la gramática y cambiaron toda la lengua árabe. Por lo tanto, a partir del siglo VIII, también cambiaron el Corán. Y el Corán que tenemos hoy día en árabe, con puntos, no sin puntos. Algunos árabes dicen que hay manuscritos del Corán antiguo. Todavía está guardado y se puede comparar. Yo, la verdad, me tiré mucho tiempo investigando y buscando el manuscrito antiguo de la época de Otomán y nunca lo encontré. Hay dos Coranes, los más antiguos que hay hasta hoy día que le encontré. Uno está en Samarcanda, en Uzbekistán, y este Corán no es completo, no son de 114 suras, es una parte del Corán. Aparte, según la caligrafía de la escritura del árabe y las letras y las palabras, el Corán este se remonta al siglo IX, no al siglo VII, a la época de Otomán. También hay otro Corán que dicen también es el Corán más antiguo, que está en el Museo de Topkapi en Estambul. Y de lo mismo, que yo fui a las dos ciudades estas, a dos museos, y he visto estos Coranes, y la caligrafía tampoco coincide con la época del siglo VII, se remonta al siglo IX, según la caligrafía y según también los puntos. Claro, todos los musulmanes también dicen que el Corán es un milagro, la literatura del Corán. Es perfecto, no tiene ningún error. Yo soy un pobre hombre, un filólogo estudioso de las escrituras y las lenguas, pues estudiando el Corán he descubierto 14 errores gramaticales en el Corán. Y este es muy grave para un libro que se considera como un milagro literario y palabra absoluta de Allah. No solamente eso, el Corán contradice en muchos asuntos. Por ejemplo, en la primera época de Muhammad, en la primera época mekki, cuando Muhammad recibía las revelaciones del Corán,
los versos eran más suaves, eran más pacíficos. Pero Mohammed, cuando se fue al Medina, empezó a sacar versículos muy fuertes, a matar los judíos y los cristianos. Estas contradicciones a mí muchas veces me llamó la atención. Y preguntando, y me dijeron los sabios musulmanes, pues claro, los versos posteriores anulan los versos anteriores. Investigando de esta fórmula hace muchos años, cuando yo estuve estudiando el Islam y la escritura islámica, pues he descubierto que hay una ciencia, según el Islam, que es una ciencia muy alta, se llama al-nasikh o al-mansukh, que es una ciencia, según los teólogos musulmanes, que no sabe esta teoría o esta ciencia en el Islam, no sabe nada del Islam. ¿Qué significa el nasikh o el mansukh? Significa los versos que abrogan y los versos que están abrogados, los versos anulados y los versos que anulan. Yo por interés personal, por estudios, pues hice un estudio, estudié un año esta ciencia en la universidad en Basora, para entender bien esta ciencia. Y la verdad que es una chorrada de ciencia, porque en resumen se dice, los versos posteriores anulan las funciones de los versos posteriores, porque el Corán todos son leyes, tienes que hacer eso y no tienes que hacer eso. Por eso, al estudiar esta ciencia, pues los teólogos, casi todos los teólogos durante siglos, han escrito sobre esta ciencia, entre ellos el Tabari, Ibn Kathir, por ejemplo, Ibn Nahas, todos los estudiosos, los teólogos del Islam a lo largo de la historia, escribieron sobre esta ciencia. Y todos dividen esta ciencia a tres partes. ¿Cuáles son estas partes? La primera, que el versículo está en el Corán, pero su ley o su orden no se hace con él o no funciona. ¿Cómo se come eso? Según Ibn Nahas, en su libro El Nasikh o el Mansukh, dice, hay 124 versículos, hablan del consenso, de paz, del diálogo, de la convivencia con los judíos y cristianos, con los infieles. Además también hay un versículo, la sura 2, el versículo 218, habla que no hay obligación en la religión. Todos estos versículos están en el Corán, y todos también los sabios musulmanes, cuando se hace una entrevista o cuando se hablan del Corán y hablan de la paz, muestran estos versículos. Pero estos versículos en realidad están nulos. No se hacen ellos. ¿Por qué? Porque vinieron después de estas suras, la sura 9, la sura 9, por ejemplo, uno de los versículos, la sura 9, el versículo 5, y anuló todos estos versículos pacíficos. Y dice la sura 9, el versículo 5, dice, cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores. ¿Qué son los asociadores? Los judíos y cristianos. Donde quiera que les encontréis, capturadles, situadles, tendedles en búsquedas por todas partes, pero si se arrepienten, hacen la oración y dan la limusna, entonces dejadles en paz. Esto versículo anuló todos los versículos pacíficos. Si hay 255 versículos en el Corán, animan a matar a los infieles, entre ellos los judíos y cristianos, y anulan todos estos versículos pacíficos, el que algunos imames, algunos musulmanes, cuando salen en televisión, cuando hablan los medios de comunicación, citan estos versículos. Pero estos versículos hay que tener cuidado, porque estos versículos están
nulos, no funcionan y no tienen ninguna función en el Corán. Otros versículos, o hay versículos también, según la traducción musulmana, o según también la Sunna, Sahih al-Bukhari, dice que hay muchísimos versículos que recibió Muhammad, pero no fueron escritos en la época de Otomán, en el 650. Y dice la misma Aisha, dice, cuando Otomán escribió el Corán, hay un dicho de Aisha aquí en Sahih al-Bukhari, dice, se ha perdido mucho Corán. También Hafsa, la hija de Omar, el segundo califa ortodoxo, y la cuarta mujer de Muhammad, también dijo, se ha perdido mucho Corán, porque ella se encontró muchos versículos bajo su cama y no están incluidos dentro del Corán. Por ejemplo, la Sura 33, Sura al-Ahzab, se dice que tenía 200 versículos y ahora tienen 70 versículos. La mayoría se han perdido. No solamente eso, también hay un episodio en la Sunna, en Sahih al-Bukhari, dice, un día un hombre se levantó a la medianoche y se fue a casa de Muhammad. Llamó a la puerta y abrió Muhammad la puerta y le dijo, ¿qué te pasa? Dice, es que hoy por la mañana diste un versículo y me he olvidado. ¿Cuál era este versículo? Y Muhammad se quedó así pensando, dice, pues yo también he perdido, me he olvidado de este versículo. Pues Dios quiere que nos olvidamos de estos versículos. De hecho, en el Corán mismo habla del Nasikh o el Mansukh, habla de que Allah quita y pone lo que quiera. En la Sura 2, el versículo 106, dice eso, habla de que Dios quita versículos y cambia su opinión según lo que le conviene. Y dice la Sura 2, el versículo 106, dice, si abrogamos una alaya o provocamos su olvido, aportamos otra mejor o semejante. Por eso Dios, pues, como que Dios no tiene una palabra fija, cambia su decisión siempre. Y este no coincide con la palabra del profeta Isaías en la Biblia, en el libro de Isaías, el capítulo 55, 11, cuando dice, la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve en vano. Por eso, el Corán, pues entonces, pues está todo cambiado. La tercera parte o punto de la ciencia del Nasikh al-Mansukh es que ni el versículo ni el orden o la ley está en el Corán, pero se hace en ello. Algunos teólogos se aconseja que se hace en ello. Hay un episodio, se cuenta aquí en este libro, Sahih al-Bukhari, los dichos, hechos y actos de Muhammad. Se dice que un día una mujer vino a Muhammad y le dijo, mi marido tiene muchos celos de mi esclavo. Tiene un esclavo que es joven y cada vez que me vea con mi esclavo, pues se enfada muchísimo y me echa la bronca. Le dijo Muhammad a la mujer, le dice, vete y darle el pecho. Le dice la mujer, pero ¿cómo voy a darle el pecho si es un adulto, es un hombre mayor? Dice, haz lo que te diga, vete a darle el pecho y ya se convierte uno de la familia. Y así tu marido ya no tiene celos de él. La mujer se fue y le dio el pecho a este hombre
Y cuando volvió a Mohammed le dijo, y es verdad que mi marido ya no tiene celos de mi esclavo. Se dice también en este libro, Aisha misma también practicó esta práctica. Cuando quería juntar con algunos hombres que no la conoce, le daba el pecho. El libro de Sahih al-Bukhari dice eso y cuenta eso también. Por eso, en Arabia Saudita, por ejemplo, el año 2010, estamos en el siglo XXI, el día 4 de junio, el periódico El País de Arabia Saudita publicó una sugerencia del ministro de Asuntos Religiosos en aquel tiempo de Arabia Saudita, se llamaba Abdel Mohsen Al-Nabi Khan, que dice que todas aquellas familias que quieren contratar hombres para trabajar en su casa, la ama de casa o la mujer con sus hijas tienen que amamantar estos varones para que se consideran partes de la familia y no hay un roce o unas relaciones sexuales entre ellos. Una cosa tan absurda como esta estamos viviendo en el siglo XXI. En algunas casas en Arabia Saudita se practica esta pregunta, dar el pecho, amamantar el mayor. Esta es una práctica que se practica hoy día, pero no está en el Corán. Esta práctica se hacía en la época de Mohammed y han vuelto ahora a practicarla. Este es el Corán, el resumen, para que veáis el libro tan sagrado del Islam. La segunda fuente más importante del Islam es la Sunna. La Sunna son dichos, hechos y actos de Mohammed, recogidos en dos libros muy importantes, Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Los dos, Sahih Muslim, vivió entre los años 810 y 870. Y Muslim también vivió entre los años 820 y 875. Sahih al-Bukhari tiene 7.593 dicho y acto de Muhammad. Sahih Muslim tiene 7.385 dicho y acto de Muhammad. Todos estos, los dichos y hechos, este se llama la Sunna o el Sharia, se cuenta de fulanito a menguenito, de fulanito a menguenito, hasta llegar a un amigo de Muhammad y dice este, dijo Muhammad. Por eso, estos fueron escritos casi 200 años después de la muerte de Muhammad. Pero siempre se recogen los dichos de uno a otro hasta que llegan a Muhammad. Y esta es la segunda fuente más importante en el Islam. Se llama la Sunna. Por eso los sunís, que son casi el 85% de los musulmanes, se llaman Sunna porque creen en el Corán como el principal fuente de la islámica y la Sunna, los dichos, hechos y actos de Muhammad. Los chiá o los chiís no creen en la Sunna, creen en Nahj al-Balagha, el libro de Muhammad, el camino a la verdad, Nahj al-Balagha, que este es, el libro fue escrito por Ali, el primo de Muhammad, el marido de la hija preferida de Muhammad, Fatima, y el padre del Hassan y al-Husayn. Este es el segundo libro más importante en el Islam. La tercera fuente, y no menos importante, son las escuelas jurídicas en el Islam. Todas las escuelas jurídicas del Islam fueron fundadas en el siglo VIII. La primera escuela fue el Maliki, el Hanafi, el Hanbalí y el Shafi'i. Todas estas cuatro escuelas principales, que son cuatro escuelas principales, fueron fundadas en el siglo VIII, casi 150 años después de la muerte de Muhammad, interpretando tanto el Corán como la
sunna y formando interpretaciones de todas las fuentes de la ley islámica, tanto el Corán como la sunna. Pero la gente no habla de la quinta escuela y más importante en el Islam, que es la escuela de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah vivió entre los años 1263 y 1328 en Siria. Ibn Taymiyyah es el fundador de la escuela más rígida en el Islam, que se llama el salafismo, o la tendencia religiosa el salafismo. Recoge su nombre de salaf. La palabra viene de salaf. Salaf significa antepasados. Y por eso Ibn Taymiyyah dijo, todos los musulmanes deben de vivir como han vivido los antepasados en la época de Muhammad y sus seguidores, con las conquistas, aplicando la ley islámica. En el siglo XVIII, un tal Mohammed Abdul Wahab en Arabia Saudita abrazó las ideas de Ibn Taymiyyah y fundó otra tendencia religiosa, se llama el wahabismo en Arabia Saudita. Mohammed Abdul Wahab vivió entre los años 1702 y 1793 en Arabia Saudita. Por eso, en Arabia Saudita se aplica la ley islámica, el Corán y la Sunna. Pero el fundador verdadero del salafismo moderno se llama Jamaluddin al-Afghani. Vivió o nació en Afganistán, por eso se llama el Afghani su apellido. Nació en el año 1838 y era muy buen discursante, era muy buen predicador. Y este también era contra todos los judíos y cristianos. Animaba a luchar contra los judíos y cristianos. Y también animaba a aplicar la ley islámica. Jamaluddin al-Afghani viajó a muchos países, entre ellos Egipto, y cuando llegó a Egipto conoció ahí Muhammad Abda. Muhammad Abda también era un jurista musulmán, nació en el año 1849 en Egipto, y decía o escribía Muhammad Abda muchos tratados sobre la unicidad de Dios, y decía que solo los musulmanes se creen en que Dios es uno. Todas las otras religiones, tanto el judaísmo como el cristianismo, son paganos porque asocian Dios con otros dioses. Y se extendió la idea del salafismo, el wahabismo, en todos los países. De ahí también salieron los hermanos musulmanes en Egipto, que es el brazo político de tanto del wahabismo como de la tendencia religiosa, el salafismo. El fundador de los hermanos musulmanes se llama Hassan el-Banna, nació en Egipto en el año 1906. Con 12 años fue admitido en la Universidad de Al-Azhar, la universidad más prestigiosa del Islam. En el año 1928 formó su grupo o su asociación de los hermanos musulmanes, y le siguieron casi 1 millón de musulmanes. Y Hassan el-Banna siempre predicaba de que el Islam es la mejor religión y tiene que estar gobernando todo el mundo, y los musulmanes tienen que aplicar la ley islámica, y todos los gobernantes de los países árabes tienen que aplicar la ley islámica. Hassan el-Banna fue asesinado en el año 1949, cogió la renda después de él su amigo, su compañero en el camino, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb también nació en el año 1906. Sayyid Qutb era un radical islámico. Con 20 años se fue a estudiar en Estados Unidos. Era un educador. Fue ahí a Estados Unidos para estudiar las normas nuevas educativas. Y cuando volvió a Egipto, empezó a insultar todo el occidente y diciendo que todo el occidente está viviendo
bajo el dominio de Satanás. Y animó a aplicar también la ley islámica en todos los países árabes. De hecho, empezaron los hermanos musulmanes a asesinar varios políticos, entre ellos, por ejemplo, el Najrashi Pasha, que era ministro en Egipto. También en 1951 los hermanos musulmanes asesinaron al rey Abdullah en Jerusalén. Y con todo eso, con la llegada de Abdel Nasser en el año 1958, Abdel Nasser empezó a perseguir a los hermanos musulmanes y pues capturó Sayyid Qutb, y Sayyid Qutb fue juzgado y fue condenado a muerte, judicado por la horca en el año 1966. Y los hermanos musulmanes se consideran el brazo político de la tendencia radical islámica, tanto el salafismo como el wahabismo. Los brazos armados de estos, los hermanos musulmanes, son los grupos radicales islámicos, como Daesh, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab. Todos estos son los brazos armados de esta tendencia religiosa al salafismo y los hermanos musulmanes. Por lo tanto, el problema del yihadismo, el problema de todo este aumento del radicalismo, el fanatismo islámico, no está en los grupos radicales islámicos, está en las fuentes de la ley islámica. Las fuentes de la ley islámica animan a perseguir y a matar a los infieles, entre ellos los judíos cristianos. El Corán, como he dicho anteriormente, tiene 255 versículos violentos. Además, la Sunna, también Sahih al-Bukhari, tienen muchísimos dichos y hechos y actos que animan también a matar a los infieles, entre ellos los judíos y los cristianos. Hasta aquí lo dejamos y muchas gracias.